Bien, he estado disfrutando estos conciertos que hicimos aquí en Colombia. Tres fechas, sí, comenzamos en Barranquilla, ayer tocamos Medellín y hoy Bogotá, y los tres conciertos han estado fantásticos. ¿Qué tal la escena? ¿Qué tal la gente? La gente fantástica, así como esta noche. Ellos aman el metal y aman esta clase de música, pues una banda como Terrorizer, banda que sabe, pues sí, sí, aprecian, me siento muy, muy contento. Y bien, porque se te vio bastante conmovido cuando terminaron el concierto. ¿Cómo le agradecías a la gente? ¿Qué diferencias encuentras entre nuestra escena, la escena colombiana, y la escena en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos? La escena aquí es un poco más extrema, ¿no? La escena en Sudamérica, no solo en Colombia, pero en Brasil, Argentina, Chile. Pues yo creo que como responden, como aman el metal y como soportan, es lo mejor, es lo mejor. Pues he tenido muchas experiencias en esta vida, en esta carrera. Muchas experiencias, como todo el mundo tiene experiencias, todos nosotros tenemos experiencias. Tuve mis ups and downs, como dice, estuve bien, estuve haciendo todo por años como Star Angel y todo, y de repente mi espalda se me arruina y tengo que operarme. Y después, no, ya no estoy en Morbid Angel porque es un proceso largo para recuperación. Y pues todo eso fue como unos 4 años que no, casi no hice nada. Ni pensé que iba a regresar a tocar la batería porque no podía, tenía muchos problemas físicos. Y pues últimamente, los últimos 2 años he comenzado, he regresado y hoy estoy con los chicos estos, con Lee Harrison de Monstruo Acer y Sam Molina, y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo estos giras, estos shows con Terrorizer, tocando Terrorizer. Y nuestro objetivo es seguir adelante. Estamos planeando en hacer un nuevo álbum de Terrorizer, estamos escribiendo nueva música, pues queremos seguir adelante. Así es que no importa lo que ha pasado en el pasado, son experiencias que uno aprende y nos ayuda a convertirnos mejor. Y pues para adelante, eso es todo lo que puedo decir. No me quedo aquí, estuve sin hacer nada por varios años. Y hoy estoy de regreso, así es que es una buena noticia para todos los, ¿no?, los fans de Terrorizer y los fans de mi forma de tocar, de quién soy. Y pues estoy de regreso y estamos planeando muchas cosas, pero lo más principal es hacer un nuevo álbum, porque cuando haces un nuevo álbum, nuevas canciones, haces más cosas, puedes hacer más giras y puedes regresar a Colombia, a Sudamérica. Así que solo pienso que este es el comienzo de un regreso. Bueno, en definitiva, un gusto tenerte aquí, un gusto tener a Terrorizer, y esperamos verlos próximamente nuevamente. Claro. Okay. Bueno, esto fue todo para Metal Life Colombia. Recuerden, mi nombre es Carlos Escalante, Pete Sandoval, Leyenda, Terrorizer. Gracias a todos. Y un saludo para Metal Life en Colombia. Buena suerte y para adelante.